En el año 2014, las estadísticas están marcando que los autos más robados fueron la línea Volkswagen, los autos de alta gama de esta característica que son sustraídos por lo general en la capital federal y provincia de Buenos Aires. En lo que tiene que ver en la provincia de Entre Ríos, se ha indicado desde la justicia y la policía que los vehículos más robados en el último tiempo son los de esta característica, los Duna, que por tener una posibilidad importante de ser reingresado en el mercado delictivo a través de los desarmaderos, son muy apetecibles para las bandas delictivas. En los últimos días, la policía logró desbaratar una banda que se dedicaba al robo de dunas y que eran desguazados en la zona de Bajada Grande. Anoche fue detenida una persona y son intensamente buscados cuatro personas más. En los últimos días tuvimos dos denuncias de sustracción de vehículos, automóviles, más que nada de la línea Fiat modelo Duna, que eran levantados, digamos, de una zona, de un supermercado acá de Paraná, y siempre encontrado a pocas horas abandonado en la zona oeste de Paraná, desmantelado, con más que nada sustracción de autoparte que daba el resto de la unidad en el lugar. Ayer de tarde tuvimos un hecho similar. En hora de la madrugada, la patrulla de 911 ubicó el vehículo, un Fiat Duna, en la zona, yo decía, referenciada hace un momento. Estaban en pleno desguace, bueno, fue detenida una persona, cuatro se dieron a la fuga y se secuestró un segundo automóvil que usaban para el traslado de las autopartes, bueno, que fueron puestos a disposición de la justicia. Estaban en pleno trabajo de desguace, el móvil los observa, da la voz de alto, se dan a la fuga por los cañaverales, logran capturar a uno de los masculinos, que era el dueño del vehículo, donde se encontraban ya algunas autopartes. ¿Es posible que ese auto que estaba siendo desguazado podría haber sido llevado de esas partes a algún desarmadero de la zona? Sí, posiblemente. Como lo explicó ya anteriormente el director, el tercer auto que logran robar en la misma zona, en el estacionamiento del Coto. Así que bueno, hemos logrado la detención de un masculino mayor de edad y se secuestró el vehículo en el que andaba. Están en comisaría sexta por disposición del fiscal en turno y el masculino en alcaldía de Morado.